Salió por la noche a las 12. Dijo que iba a la oficina. Ni siquiera pregunté. Es normal en él trabajar por la noche. ¿Alguien lo amenazaba? No. Quiero decir, no lo creo. Papá era pobre cuando joven. Trató de apoyar a todos. Sus empleados lo llamaban padre. No sé a quién lo odiaría. Lo siento. Quiero decir, él es un hombre dedicado a su familia, a su empresa. No sé quién lo odiaría. No puedo pensar en nadie. La mujer que estaba con su padre, Sibel Andak, ¿usted la conoce? ¿Y quién podría ser? ¿Cuál era la relación entre ella y su padre? ¿Tiene alguna información al respecto? No lo sé. Piense. ¿Mencionó alguna vez a una tal Sibel? ¿Su madre nunca sospechó que tuviese alguna relación secreta? ¿Tal vez alguna aventura? Dígame. ¿Su padre tuvo algún amorío antes? Así que, ¿usted está seguro? Así que esa mujer era la novia de mi padre, ¿ah? Míreme, oficial. No estamos hablando de la historia de amor secreto. Aquí hubo un asesinato. Lo que usted debe saber no es por qué estas dos personas estaban juntas, sino por qué estas dos personas fueron asesinadas. Mire, señorita. La relación en sí, si se conocían o no, puede ser una explicación para el asesinato. Es muy importante. Por favor, piense de nuevo. ¿Cuál era la relación entre Ahmed Deniser y Sibel Andak? Tal vez ellos fueron pareja o algo. No, señor, no lo sé. Ni tampoco me importa. Mi padre era un hombre dedicado a su familia. Si tenía una relación con ella, puede ser porque Sibel llegó de alguna manera. Debió haber engañado a mi padre por su dinero. ¿Me entiende? Ahí tiene su respuesta. ¿Está tranquilo ahora? Mire, señorita, no se trata de que yo esté tranquilo ni nada por el estilo. Estoy tratando de tomar una declaración. Debes descansar, Fatma, puedes irte. Gracias, hijo. De hacerle estas preguntas. Por favor, se lo pido por última vez. Omar. ¿Cómo se atreve a hablar de mi novia de esa manera? ¿No le da vergüenza? ¡No puede hablar de mi novia así! Puede calmarse, por favor. Daré mi declaración. ¡No diga estupideces, Omar, si no sabe, tranquilo, lo que habla! ¿Cómo que estupideces? ¡Déjame! No voy a calmarme y le voy a decir una cosa. Tal vez la gente sea promiscua en su mundo, pero Omar, con Sibel no se meta. Y yo no le voy a permitir, déjame, que hable así de mi padre. ¿Así que harás? Omar. ¡Ya déjame! Desquiciado. ¿Qué me dijiste? Por favor, quítelo de mi vista o presentaré una queja. Sí, presente una queja, pero primero va a retirar todo lo que dijo en esa declaración. No te voy a preguntar cómo dar mi declaración. ¿Así que prefieres andar difamando a las personas? Ay, yo déjame, hago lo que no quiero. Me saques. ¡Sal de aquí, Omar! ¡No lo voy a permitir! Por el amor de Dios, sal que salga de aquí de una vez por todas. Omar, voy a decirle algo. Le demostraré a usted y a su familia que mi novia no era la amante de su padre. ¿Me escuchó? ¿O qué? Como si mi padre hubiera asesinado a su novia. Yo soy quien debería quejarse aquí. Él me provocó, me gritó y me hizo decir todas esas cosas. Y después se va. ¿Cómo lo permite? Señora. Y usted además no hizo nada, como si nuestro dolor no fuera suficiente. Debería haber traído a mi abogado. Si eso era todo, quisiera irme. Mis condolencias, hijo.
dos días después. Omar, ¿me esperas a mí? No, hermano, aún no están todos listos. Oh, sí, esperas a Melik. ¿Algo nuevo en el caso? Omar, no tenemos nada hasta el momento. Quiero decir sobre cuándo se conocieron, cuándo se encontraron, qué pasó. La familia del hombre no sabe nada. Dijo que iba a trabajar y se fue a las 12. No sabemos cuándo salió Sibel de casa. Detuvimos a un chico en las cercanías. Pensamos que los había asesinado. Pero el arma no coincidió. Omar. Hermano. No hablo mal de Sibel. Es un miembro de nuestra familia. Hay que pensar en todas las posibilidades si queremos resolver este crimen. Es solo una suposición. Pero si algo sucedía entre ellos, bueno, eso... Hermano, prefiero pensar que nunca has dicho lo que insinúas. Pero, hombre, ¿crees que me gustaría hacerte daño a ti? ¿Dejarte en completa vergüenza? Tenemos que pensar en esa posibilidad de investigar. ¿Qué vas a preguntar, hermano? ¿Qué? Era mi novia, una chica que estaba a punto de casarse. ¿De qué hablas? Está bien, hombre. Está bien, pero todos somos humanos. Estabas en Van, no la conocías bien. Mira, Melik y yo estamos juntos desde hace años. Y todavía me sorprende. Ninguna pareja se conoce completamente. Tal vez ella tenía algún problema. Tal vez quizás te ocultaba algo. A lo mejor... Hermano, nunca hablamos de estas cosas. Tampoco lo necesitábamos. Nosotros, Sibel y yo, estábamos esperando nuestro matrimonio. Sibel lo deseaba, estoy seguro de eso. Muy bien, hermano. Obtengamos el informe y no hablemos más del tema. Escucha, estoy muy agradecido por tu protección y por tu apoyo. Todo el mundo habla. Por favor, hagamos oídos sordos a esos rumores, ¿está bien? Bien, lo haremos. Oye. Omar, tú eres mi hermano. Yo nunca te haría daño. Sí, lo sé. Y tú estás en mi corazón. Sé que quieres lo mejor para mí. Pero créeme. Yo confío en Sibel. Muy bien, hermano. Será como tú digas. Creeré en todo lo que digas. Te espero abajo. ¡Vamos, hija! ¡Llegaremos tarde! ¡Ay, hijo! Ponte esto. Abrígate si no te vas a enfermar. Obedece a tu madre. ¡Hazme caso! ¡Ay! Y apúrate. Ponte los zapatos rápido. ¡Ay, mamá! Hay algo que yo no puedo entender. En vez de morir al lado de un hombre de 60 años, hubiese preferido morir comida por los perros en la calle. No seas tan anticuada. Tus plegarias no serán aceptadas de todos modos. De verdad, mamá. Además, dejó en ridículo a Omar. Pero verás, Hussein resolverá todo. Él descubrirá al culpable y esa mujerzuela quedará en su lugar. Ni lo menciones. Vamos, por el amor de Dios. ¿Hassan? ¿Qué estás haciendo aquí todavía, hijo? ¿Ah? ¡Ve con tu abuela! ¡Apúrate rápido! ¡Demet! ¡Vamos, hija! ¡Ya voy! ¿Demet? ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Qué tiene de malo, mamá? ¿Que vamos a una boda o algo así? ¡Es un funeral! Casi no tengo maquillaje. Le podrás decir lo mismo a tu padre. Papá dijo que no vendría. Está allá abajo esperando. Tu abuela lo convenció de alguna manera y ya nos están esperando allá abajo. Mamá. Así que apúrate, vamos, rápido. Si no, tú hablas con él. ¡Y límpiate esa cara! ¡Vamos, rápido, Demet! ¿Se quitó? Apúrate y límpiate esas mejillas también. Está bien, tranquila. Abajo. Gracias. Ten esto.
siento su pérdida. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Tienes que tener resignación. Muchas gracias. Gracias. Omar, prométeme algo, hijo. Encontrarás al hombre que nos dio este dolor. Por supuesto que sí. Lo haré. Niñas, que todo sea perfecto. Serrín odia a los que llegan tarde, ¿de acuerdo? Querida, por favor, mantén los platos llenos, ¿entiendes? Con bien, cuidado. Ah, es difícil, ¿verdad? Lo sentimos, perdón. Con permiso. Quería llevarte de aquí. ¿Ya bajará la tía Serrín? No, yo le dije que no. No es bueno para ella hablar con la gente. No puede decidir si debe sentir dolor o estar enojada con él. Tío Taillar. Mis condolencias. Mis condolencias. Gracias. ¿Cómo estás? Me siento bien. No pude recuperarme después del funeral. Lo que yo perdí fue un hermano. Él era todo para mí en esta vida. ¿Cómo puedo estar bien? Me duele. Es la peor especie de traición. Piénsalo, uno estaría realmente avergonzado. Dicen que ha sido pareja por un largo tiempo. Lamentablemente, la chica es una maestra de escuela primaria. Qué desgracia, está arruinada. La han estado engañando. ¿Se brille? Ah. ¿Podrías venir un segundo? Querida Liv, mis condolencias. Discúlpame. Sebrilla, escúchame bien. Te prohíbo que manches el recuerdo de mi padre y el honor de mi madre. Pero, Liv, ¿me entendiste mal? Escuché perfectamente, Sebrilla. No hay que dejarse llevar por los rumores en un funeral. Por favor, no nos molestes más. Está un poco desordenada, lo siento. No pude poner en orden la casa porque la gente vino para el funeral y después la policía. ¡Fatma! Ya voy. Thank you.
Arda, ¿qué pasa? Hermano, encontramos algo importante, ven. Voy de inmediato. ¿Elif? ¿Sí? Siento tu pérdida. Gracias. Perdón si no le he prestado atención. ¿Lo conozco? ¿Dónde están los diamantes? Discúlpeme. Sí lo sabes. ¿Dónde están los diamantes? ¡Ustedes! ¡Ven! ¡Siéntate aquí! ¡Cállate! ¡Cállate! Silencio. Elif, escúchame. Tu padre nos robó nuestros diamantes. Los quiero de vuelta. ¿Qué robo? No sé de qué me está hablando. Valen más de 110 millones. Nuestros diamantes. Nosotros le pagamos en efectivo, pero tu padre nunca los entregó. Ya que tú eres su heredera, eres la responsable. No sé quién es usted o lo que tuvo que ver con mi padre, pero no tengo idea acerca de lo que me habla. Elif, tú no sabes quiénes somos nosotros, pero te conocemos muy bien. Ahmed te informaba de todos sus negocios. Tú fabricas joyas, ¿no es así? Trabajas con diamantes todo el día. No sé acerca de los diamantes. Mira, Elif, ¿tu padre te encargó este trabajo? ¿Ah? Piensa bien. Tal vez sepas dónde están nuestros diamantes. La cantidad de la que me habla es muy elevada. Si mi padre tuviera algo que ver, yo lo sabría y no sé nada. Escúchame bien. Depende de ti. Si no encuentras los diamantes, dañaré a tu familia, ¿entendiste? ¿Me entendiste? Llamaré a Tanner. Él estaba en la oficina todo el tiempo. Tal vez él sepa algo. No dirás ni preguntarás nada a nadie sobre esto. ¿Entendido? Por el bien de todos, no le digas nada a nadie sobre mi visita. Solo encuentra mis diamantes. ¿Comprendes? No se lo menciones ni siquiera a tu madre. ¿Y si los encuentro? ¿Dónde llevo los diamantes? Tú solo ocúpate de encontrarlos. Vendremos a ti. ¿Elif? No estamos bromeando. ¿Qué está sucediendo aquí? Serrín, lamento su pérdida. Que Dios le dé paz. Adiós, Elif. Nos vemos pronto. Con permiso. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Por qué ese estaba parado en la puerta? Son amigos de mi padre. Vinieron a dar las condolencias. Elif, oí lo que le dijiste a Sebrillé. A pesar de que tienes razón, no fue agradable en absoluto. Por favor, ve en este momento. No quiero que me pongas en esa posición tan difícil. Te lo pido, por favor. Está bien, mamá. Ya voy. ¿Elif? ¿Te sientes bien? Elif. Deja eso, hija. Déjalo, déjalo, déjalo. Lo siento. Déjame sola. Voy a tomar un poco de aire fresco. Y los alcanzo en un momento. Está bien. ¡Homer! Dime, ¿qué pasó? Llegó el video de seguridad de la carretera. ¿Alguien lo ha visto? No. Te llamé justo después de que me dijeron. Lo entregaron minutos antes de que vinieras. Arda.
Llegaron los registros telefónicos. ¿Hallaron algo? Nada. Ni Sibel, ni Ahmed, ni Seb se llamaron entre ellos antes. Lo sabía. Vamos a ver el video de seguridad. Estaré abajo. ¿Qué diablos pasó? ¿Quién hizo esto? Bueno, no lo sabemos con certeza, señor. Este es el material que llegó. El encargado me dijo que la cámara suele averiarse. ¡Maldición! ¿Qué pasa? Está cortada. El video salta. Cada 10 minutos le falta algo, maldita sea. ¿Se alcanza a ver el carro de Ahmed? No. Sabemos que pasó a las 2:17 a.m. Podemos ver el auto a la distancia. En el momento en que vemos su auto, su placa patente y quién está dentro, el video salta. Nos entusiasmamos por nada. Nada funciona correctamente en este país. Envíalo a examinar. Quiero echar un vistazo. Compartimiento secreto. ¿Ves? Sí. Mi querida, mi hermosa hija. Se manipularon datos. ¿Cómo puedes saber eso? Mira, pasa el vehículo de Ahmed Nisser. Ahora la imagen vuelve a ser perfecta. Alguien lo debe haber borrado. Pero ese alguien se cansó. ¿No hizo lo mismo con todo el video? ¿Te diste cuenta? ¿Lo viste? Mira. El vehículo de Ahmed Nisser pasó a las 2:17 de la mañana. Está a 33 kilómetros de la escena del crimen. La pregunta es, ¿cuándo llegó ahí? Pero la carretera está vacía. Entonces 2:32 a.m., digamos 2:30. Tomaría un máximo de 15 minutos llegar hasta aquí. El crimen se cometió alrededor de las 3 a.m. Según el informe forense. Digamos 3:30 a.m. Hay una hora perdida. ¿Qué hicieron mientras tanto? ¿Tomaron otro camino? Por lo tanto, también tendrían que haber pasado un tiempo en el vecindario. Quiero decir que tal vez miraban el panorama o algo así. No lo sé, solo estoy tratando de ayudar. Ya veremos. Son suposiciones. Llamé porque el jefe Hussein me lo pidió cuando llegaron los registros. Sabes que está más allá de mis posibilidades. Puedes preguntarme lo que quieras, pero no me pidas que te dé el informe. Sabes que no lo puedo hacer. Solo quiero darle una mirada. Ya sabes que solo el oficial encargado puede verlo. Me arruinarían. Querían que te mantuviera fuera de esto. Mira, amigo, por favor, escúchame. Sé que es tu novia, pero aunque seas policía, es un crimen. Por eso mismo, tengo que leer el informe. Bahar, ¿entró alguien a la habitación de mi padre últimamente? La policía registró la habitación, se llevaron la computadora de tu padre. Lo desordenaron todo. ¿Encontraron algo? No, quiero decir que nadie me dijo nada. ¿Estás bien? Hace mucho tiempo que no nos hemos visto. Estoy bien, Bahar. ¿Qué vas a hacer en esa habitación? ¿Quieres que te acompañe? Necesito estar sola porque en la casa hay demasiada gente. Preocúpate de que nadie entre. Les dispararon con la misma arma.
La cicatriz es de Sibel. Me dijiste que ella había sido golpeada por una motocicleta 2 días antes. Pero estas son nuevas. Fíjate en el color. Como si la hubieran arrastrado. Y la llevaron al vehículo. ¿Qué estás haciendo? Trae la silla. Tráela. ¡Rápido, tráela! ¡Tráela! Ya está. Siéntate. Tú serás Sibel. Amén de Nisser está aquí. El volante está aquí. Yo soy el asesino. Espera, por favor, no exageres. Fue así. Amén de Nisser no estaba mirando al asesino. Había orificios de bala en las cabezas de Amén y de Sibel. Se encontró sangre de Amén sobre Sibel. ¿Qué hay de la sangre de Sibel? A Sibel le dispararon en la frente. Digamos que ella recibió un disparo desde adelante, justo desde esta posición. ¡Tac! ¿Qué pasaría? Parabrisas roto. Pero no lo estaba, ¿verdad? Es cierto. Otra opción. El asesino se puso a un lado de Sibel para que ella no pudiera correr. ¿Tú qué harías? Me voltearía hacia él. ¡Tac! Él le dispara desde aquí. Pero no podemos ver la sangre de Sibel sobre Amén en esta imagen. No está en ninguna parte, ¿cierto? Sibel podría haber recibido un disparo de este lado. Solo queda una opción. El asesino mató a Amén primero. Y luego mató a Sibel. ¿Tenemos alguna foto de la ventanilla de Sibel? ¿O alguna foto de la ventana trasera? No. No podemos determinar la dirección de los disparos. No sabemos dónde murió Sibel. ¡El informe es deficiente! Tienes razón. ¡Por supuesto que sí! ¿Dónde está el vehículo? Iré a verlo. Lo devolvimos. ¿Qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde está? Omar, no tengo idea. Fue devuelto. ¿Harta qué pretenden? El informe es deficiente. El vehículo fue devuelto. ¿Ahora qué hacemos? ¡Dime! Amigo, nos están presionando. La prensa está sobre él. Él es rico, por lo tanto, quieren cerrar el caso tan pronto como sea posible. ¿Entiendes? No me importa qué tan ricos sean. Yo llegaré al fondo de todo esto. Arda, escúchame. Tengo que saber dónde está ese vehículo. Ayúdame. Debo encontrarlo antes de que se borren las huellas. Está bien, compañero. Veamos a dónde enviaron el carro. Fotos del vehículo. ¿En qué estaban pensando? Lo devolvieron muy pronto. ¿Por qué lo hicieron? Omar. Omar, yo estaba... ¿Qué ocurre? Ocurre que el informe es deficiente y el vehículo fue devuelto antes de tiempo. Hablábamos de eso y luego tú llegaste. Está bien. Por favor, ven conmigo. Tu jefe está llamando desde Van. Omar, está en el maldito teléfono. Omar. Por favor, por el amor de Dios. Mira, sentimos que estés triste y enojado, pero no presiones tanto a la gente. ¿Aló? Dígame. Señor, ya lo llamé. Estará aquí en 2 minutos. Bueno. Hermano, deja que ellos hagan su trabajo a su manera. Entonces que lo hagan bien, hermano. Ellos no saben lo que hacen. Bueno, mi muchacho, tienes razón. Hablaré con ellos. Vamos a hacer las cosas bien. El maldito caso aún no se ha cerrado. Deberías apartarte. Mira, cuanto más te involucres, ellos más se involucran. Déjame tomar el control de esto. ¿Aló? Sí, lo escucho, señor. Sí, gracias. Gracias, señor. Se lo agradezco. Gracias.
pero solo he estado usando mi tiempo libre. Bueno. Que tenga un buen día también. ¿Qué dijo? ¿Quiere que vayas? Sí, mañana. ¿Qué, mañana? Oye, puedes ir pasado mañana. Él puede esperar. Ve a ver a mi madre y quédate allí y luego puedes ir. Me dieron el permiso como recompensa. No iré a ninguna parte. Omar. Está bien, quédate. Quédate. Pero no te rindas. Mantén la calma. Me asignaron el caso. No confías en tu propio hermano. ¿Qué te dijo el jefe? Me dejó ir por un mes y ahora quiere que vuelva. Sabe que estoy enfadado con él. Al parecer no me quieren por aquí. ¿Regresarás? Sí, así es. Dime, ¿dónde está ese vehículo? Lo enviaron al holding de Nisser. Está bien. Gracias. Bora, si no estás ocupado, ¿puedo preguntarte algo? Elif, claro. Por favor, toma asiento. Mi padre tenía otro seguro que no fuera el de la empresa. No que yo sepa. De todos modos, pronto te avisarán de la herencia. Necesito dinero. Pronto recibirás tu dinero. No tengo suficiente tiempo. Necesito conseguir mucho dinero ahora mismo. No es posible. Está bien. Entonces, ¿cuándo puedo contar con él? Pero eso es imposible en estos momentos, Elif. ¿Por qué? Bora, ¿qué es lo que podemos vender lo más rápido posible? Elif, por favor, toma asiento. Por favor. Acabas de perder a tu padre. No me gusta que oigas esto de mí. Bora, por favor, sé claro. ¿Qué es lo que me quieres decir? Mira, en los últimos años el negocio no fue como se había planificado. No pudimos ganar la mayoría de las licitaciones. Por lo tanto, no queda ninguna marca tuya que dé ganancias. Creo que no me comprendes. Necesito dinero ahora mismo. Podemos vender la casa, podemos vender las oficinas, no importa qué. No puedes vender nada en este momento. Debido a que tu casa de aquí, tu casa de Roma y los edificios de la empresa están todos embargados. O sea, ¿estamos en la quiebra? Así es. Lo siento mucho. ¿Por qué no me dijeron nada? No solo a ti. Ahmed escondió la verdad a todos. Nadie lo sabía. Solo yo y algunos colegas míos. Ni siquiera la señora Serrín sabe nada al respecto. Y por desgracia, hay un préstamo bancario que debe ser devuelto. Ni siquiera la señora Serrín sabe nada. Tu padre ahorró dinero, lo cual podría ser una salida. Buenos días. Dígame. La unidad de policía entregó un vehículo hoy. Tenemos que verlo otra vez. ¿Dónde está? Espera un momento. Señor Murat, ¿dónde está el auto del señor Ahmed? Un oficial de policía está preguntando. El auto está en el estacionamiento. Puede utilizar el ascensor. Gracias. Elif, así que todavía estás aquí. Entonces ven a tomar un café conmigo. Quizás en otra ocasión. No quiero dejar sola a mi madre. Me gustaría poder hacer más. Puedes quedarte en mi casa por unos días. Cariño, yo no puedo dejarlos solos. Está bien, entonces iré a tu casa. Elif, sé que no es el momento adecuado para esto, no sé cómo decírtelo. La policía envió el automóvil de tu padre de vuelta. No se ha limpiado después del incidente. ¿Vamos a tirarlo, venderlo? ¿Qué piensas? No sé. No sé bajar. ¿Usted sabe si lo lavaron? No, no hemos llamado a nadie todavía. Están tristes, ¿sabes? Estamos esperando a que vengan. El señor Tanner suele encargarse de eso. Sí, entiendo. Le pediré que me deje solo. Es por la seguridad de la investigación, ¿de acuerdo? Por supuesto. Gracias. Thank you.
Señorita Elif. Espera un poco más, tengo algo que hacer. Vuelvo enseguida. ¿Hola? ¿Qué estás haciendo aquí? Terminé, me voy. Permiso. No te puedes ir así tranquilamente. Quiero una explicación. Estoy esperando. O llamaré a la policía. No creo que sea necesario. Ah, eso ya lo veremos. Esto es allanamiento. Ellos te lo dirán. Soy un oficial de policía. No lo creo. ¿Aló? Mi identificación. Mira. Pero no trabajo aquí, trabajo en PAN. ¿Todo en orden? Tendría que haberlo sabido, ¿no? ¿Qué estabas buscando en mi auto? ¿Acaso encontraste algo? Solo estoy aquí para saber si se pasó algo por alto. ¿Algún problema? Bueno, tampoco me lo diría seguramente. Exactamente. Bueno, ¿y si yo necesitara ayuda? Sé que no nos conocemos. Pero no es normal que todo esto nos haya pasado justamente a los dos. Nos hemos convertido en parte del mismo dolor. Estoy segura de que nos hacemos las mismas preguntas cada noche. ¿Cómo fue que mi padre y tu novia se conocían? ¿Y por qué los mataron? Tal vez encontremos la respuesta juntos. Tienes razón. Este no ha sido el mejor comienzo. Olvidémoslo. Comencemos de nuevo. Lamento tu pérdida. Si no te has dado cuenta, estoy intentando comunicarme contigo. Soy consciente. Que tengas buen día, tengo mucho que hacer. Mira, tengo derecho a saber acerca de lo que encontraste. Parece que no entendiste, soy policía. No estoy obligado a mostrarte ningún tipo de evidencia. Pero este lugar no es tu lugar de servicio. Tú me lo dijiste. Llamaré para decir que robaste evidencias. Bueno. Mándales mis saludos. No te vas a ir hasta decirme qué encontraste. ¿Qué pasó? Ya no eres una señorita educada. ¿Vas a decirme lo que encontraste? ¿Me devuelves mi brazo? Que tengas buen día. Eres el más... No quiero ver nunca más tu cara, ¿me oyes? Ya te oí. ¿Arda, estás disponible? Sí, por supuesto. Fui a revisar el vehículo. Ahora estoy seguro que Sibel fue asesinada en otro lugar y luego fue llevada a ese auto. O tal vez fue una coincidencia. Igual te llamaré de nuevo. Está bien. Ah, espera, algo más. ¿Ah? Tienes que saber en qué está la familia de Nicera ahora, ¿de acuerdo? Está bien. Es urgente. Esta noche lo sabrás. Bueno,